despertar a Calamardo. Alzati per yokari con mi. Alzati per yokari con mi. ¡Bravo, Calamardo! ¡Está de vuelta! Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal Evidencia X Investigación. ¿Ustedes saben por qué Calamardo tiene su propia cuenta? Porque ya se levanta solo. Sin las palabras mágicas. Esta de cuenta de TikTok tiene muchas vistas porque, a pesar de que empezó con este tema de manualidades, lo que ha logrado mayor impacto es precisamente el hecho de que supuestamente este muñeco que representa a Calamardo se levanta. Es un muñeco, como podemos ver, de estambre y provoca estas reacciones inmediatas de ups, ¿cómo le hizo? ¿En verdad funcionan las palabras mágicas? Porque para esto las palabras mágicas son lo que hace que se levante. Ha habido cuestionamientos como este de que es un hilo y aquí el autor del video pues demuestra que no es un hilo y debemos de creerle, pensaremos que no hay un hilo en esto. Yo creo que efectivamente no hay un hilo, pero sí podríamos explicarlo cómo funciona. Digo, o es que queremos meternos en el tema de la brujería, porque esta persona, la dueña o la autora de la cuenta, afirma que esto no es brujería, que solamente son palabras mágicas que alciati periyukari con mí significan algo como levántate, pero juega conmigo. Se acostumbran estas cuentas de TikTok a hacer una copia con el audio para ver si esto funciona. Y esto es lo que más o menos se ha logrado en este lugar. Vamos a despertar a Calamardo. Alciati periyukari con mí. Alciati periyukari con mí. ¡Bravo, Calamardo! A despertar a Calamardo. Alzati per yokari con mi. Alzati per yokari con mi. ¡Bravo, Calamardo! ¡Está de vuelta! Como podemos ver, a algunos les funciona, a otros no, pero sigue siendo para ellos, para la gente que está en TikTok, un misterio. Hola, los pulpitos, si tienes razón, las palabras mágicas alzati per yokari con mi significan levántate a jugar conmigo. A ti no te dije. Calamardo se despertó después. Vamos a intentar hacer nuestro propio evento, nuestra propia recreación de esto con lo que tengamos a la mano. Yo intenté hacerlo con este muñeco, no me funcionó mucho, así que cambié con esta hada, con esta hadita que me funcionó mucho mejor, dado que puede caerse y esto hacía más fácil el efecto. Deducimos que se trataba de una caída que era puesta después, posteriormente editada para que pareciera que diera la impresión de que se levanta cuando todo había sucedido al revés. E hicimos varias pruebas, como pueden ver, y al final escogimos la que más se aplicara a nosotros. Entonces, nosotros ya en Premiere lo que hicimos fue tomar el video que nos había gustado. Después, ya que vimos que podría funcionar, lo que hacemos es darle la velocidad, invertirla, y ya cuando se vea dará la impresión de que se levanta en lugar de que se cae. Obviamente un poquito de música de misterio y retirar el audio original para que nosotros podamos ponerle, como en este momento, un audio que es más adecuado. ¡Yaco! ¡Wow! La explicación en mi canal, ya saben. Soy César Buenrostro, el desmitificador. Bien, y esto queda más o menos así. Nos enviaron un video donde un muñeco de estambre se mueve. Nosotros para este experimento utilizaremos esta muñequita que no tiene hilos por ningún lado, ni por arriba, ni por abajo, porque se supone que recitando las palabras mágicas se debe de poner de pie. Vamos a ponerlo a prueba. ¡Alciate pericari con mi! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No seas mamón, Yaco! ¡Wow! La explicación en mi canal, ya sabe. Soy César Buenrostro, el desmitificador.
Y así, amigos, es como quedó este video. Gracias por quedarte hasta el final del video. Mi nombre es César Buenrostro y te agradecería mucho que si te gustan estos temas, si te gustó el video, nos des like, te suscribas y actives la campanita de notificación. Me sigas en mis redes sociales porque publicamos cosas interesantes en todas ellas. Nos vemos. Hasta la próxima.